La paz sea con ustedes. Y con tu espíritu. Un saludo de bienvenida especial para los pequeños, para los que habéis hecho o vais a hacer la primera comunión un día de estos. Bienvenidos a esta mesa, bienvenidos a esta casa. Es la catedral, la iglesia principal de la diócesis, que se llama catedral porque tiene este sillón, la cátedra del obispo, el cura que se preocupa de unir a todos alrededor del altar, alrededor de Jesús. Bienvenidos, pequeños. Bienvenidos vosotros, seminaristas, del menor, que ya vais creciendo, vais haciendo del mayor, ¿ya? Bienvenidos todos. Esta fiesta nuestra, San Agustín decía, sobre el altar está el misterio que sois vosotros mismos, el cuerpo de Cristo. Sobre el altar está el misterio que sois vosotros mismos, el cuerpo de Cristo. Celebramos el cuerpo de Cristo, que es Él que ha querido quedarse con nosotros y somos nosotros que por Él somos un solo cuerpo. A veces nos empeñamos en ir como individuos libres, sueltos. Vamos a reconocer que necesitamos mayor unidad, que necesitamos mayor pertenencia, que necesitamos fortalecer los vínculos con Jesús y los vínculos con todos. Nos reconocemos y pedimos misericordia para todos nosotros. Yo confieso. Yo confieso a Dios. Moisés habló al pueblo diciendo: recuerda todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón, si observas sus preceptos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná, que tú no conocías ni conocieron tus padres, para hacerte reconocer que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo cuanto sale de la boca de Dios. No olvides al Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con serpientes abrasadoras y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tu puerta y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y
su palabra corre veloz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo, porque el pan es uno. Nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios. He aquí el pan de los ángeles, hecho viático nuestro, verdadero pan de los hijos, no lo echemos a los perros. Figuras lo representaron: Isaac fue crucificado, el cordero pascual inmolado, el maná nutrió a nuestros padres. Buen pastor, pan verdadero, oh Jesús, ten piedad. Apaciéntanos y protégenos. Haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Tú, que todo lo sabes y puedes, que nos apacientas a ti siendo aún mortales, haznos allí tus comensales, coherederos y compañeros de los santos ciudadanos. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste dar a comer su carne? Y entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre
y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Estamos aquí llamados, eso significa la palabra convocar. Dice, hemos entrado cantando, Dios nos convoca, Dios nos llama a estar juntos en esta reunión, pero nos llama a estar juntos en la iglesia, nos llama a estar juntos en esta gran familia que es la iglesia. Que a veces estamos más, estamos menos, estamos mejor, estamos peor, estamos más cómodos, estamos más incómodos, pero esta es nuestra familia. Nosotros tenemos dos familias, la familia de los papás, los hermanos, y la esta familia de la iglesia, la que el papá, padre, es Dios, y Jesús es el hijo del padre que nos ha hecho a nosotros hijos como él, hermanos tú. Suyos y hermanos de todos. Tenemos dos familias, una más pequeña, más cercana, y otra más grande, porque está extendida por toda la tierra. Y es, piensa lo mismo, ama lo mismo, cree lo mismo, por eso es Dios nos convoca. Dios nos convoca es, nos llama a estar juntos hoy aquí, pero nos llama a estar juntos formando la iglesia. Esto es lo que nosotros, queridos mayores, estamos haciendo un poco en el plan de pastoral. El plan de pastoral es pues, un conjunto de pautas de funcionamiento en las parroquias para que todos andemos buscando las mismas cosas, buscando los mismos objetivos. Que no esté uno buscando ser más pobres y el otro buscando estar más unidos. Y el otro, pues, ser más mejor formados y estos descuidar la formación, no, todos caminando en la misma dirección. Este año estamos caminando en esta dirección, la dirección de pensar, de reflexionar y de pedir al Señor que nos acerque más unos a otros, que nos unamos más. Lo decimos de esta forma tan bonita, Jesús y su Evangelio nos reúnen. Reúnen. Jesús y su Evangelio nos reúnen, nos acercan unos a otros y nos entrañan, nos juntan. Esto hoy celebramos el Día de Cáritas, el día en el que a todos se nos invita a pensar si nos portamos bien con los pobres. Y el lema
El eslogan de este año de la campaña de Cáritas está por la misma pista que el plan de pastoral. El plan de pastoral es Jesús y su Evangelio nos reúnen, y el plan de Cáritas es construimos comunidad. Pon tu corazón. Construimos comunidad. Y es que es un tema importante. Hemos de agradecer a Dios que hemos nacido en la Iglesia. Que hemos nacido en una familia por la que tenemos que dar muchas gracias a Dios. Que hemos crecido no como animalitos salvajes sueltos, sino hemos crecido en un entorno que nos ha ayudado a crecer por todo ese mundo de relaciones con el papá, con la mamá, con los abuelos, con los hermanos, con los tíos, con los sobrinos, y todo eso nos ha ido haciendo crecer como personas. Pero le damos gracias a Dios también porque hemos nacido en esta Iglesia de Jesús, una Iglesia que está también hecha de gente muy distintas, que no tienen los mismos papás y las mismas mamás que nosotros, pero que son hermanos nuestros, porque Jesús nos ha hecho a todos hermanos. Y cada uno de nosotros tiene una forma y una manera de pertenecer a la Iglesia. No todos pertenecemos igual. Algunos, y vosotros lo sabéis muy bien, hay catequistas que tendrían necesidad de que en la parroquia se les pusiera unas literas, porque están siempre trabajando en la parroquia y hacen muchísimas cosas. Y algunas veces hasta dicen, si yo tendría que dormir aquí, porque hacen tantas cosas en la parroquia, bendito sea Dios que hacen tantas cosas en la parroquia. Pertenecen a la parroquia de una manera muy fuerte, muy fuerte. El Papa Francisco y el Papa Benedicto, los dos, nos han dicho que tenemos que revisar nuestro grado de pertenencia a la Iglesia y nuestro grado de pertenencia a la familia. Porque hay una crisis de individualismo que gira por ahí. Hay un individualismo muy fuerte que pone en crisis los lazos que nos unen a los demás en la familia y los lazos que nos unen a los demás en la Iglesia. Sí, sí. Eso lo veis, por ejemplo, en la familia. Los papas, tanto Francisco como Benedicto, dicen que en la familia a veces, hay una gran dispersión de vidas, como si cada uno llevara su vida. Cada uno llevara su vida. Y coinciden en pocas cosas. Hay muchas familias en las que no se come juntos, casi no se come juntos, casi no se juntan para comer, a veces, cada uno lleva su horario y su manera, a veces por el trabajo, a veces por los intereses de unos y de otros, y entonces hay como una dispersión. Los chicos, los jóvenes, ¿cuántos papás hay que le dicen a los chicos, sobre todo a los adolescentes y a los más jovencillos? Mira, estás usando la casa como un hotel. Estás en casa como si estuvieras en un hotel. Tú utilizas los servicios de la casa, pero tú no estás, tu alma no está aquí. Tu alma no está aquí, y es verdad. Es verdad. Hay algunos chicos que entran y salen, y utilizan los servicios de su casa, que tienen una habitación, que tienen una cama, que le lavan la ropa, que le hacen de comer cuando está. Pero poner ellos de su parte, actuar ellos menos. Esta crisis de lazos en la familia es una crisis a estudiar, a reflexionar, a profundizar. Pero en la Iglesia también son muy distintas las pertenencias. Hay algunos que pertenecen, como digo, como algunos catequistas, que pertenecen tremendamente. Una participación activa, una participación intensa, una participación alegre, una participación que hace que otros se impliquen y se enrolen en la parroquia y se unan a la marcha de la parroquia. Son los que hacen que la comunidad crezca en número, pero crezca también en intensidad de vida.
Estos son los que tienen una participación alta. Después hay los que tienen una participación o una pertenencia, yo le llamo una pertenencia silenciosa. Silenciosa, es una pertenencia silenciosa. Que se les ve, pero no se les oye. Entran a misa, se quedan en los últimos bancos, antes de que termine la misa ya se han ido. No participan en las cosas de la parroquia o en lo que se organiza en la parroquia. Gracias a Dios tienen una pertenencia a la comunidad cristiana, pero tienen eso, una pertenencia silenciosa. Se les ve, pero no se les oye. Hay otros que tienen una pertenencia selectiva, una pertenencia de utilización de servicios. Pues se ha muerto el abuelo, se ha muerto el papá, se ha muerto un amigo y voy a la parroquia. Participo en esa misa, participo, estoy en esa misa y me voy. Las demás misas, las demás reuniones, las demás cuestiones no me interesan. Esta me interesa porque el que ha muerto es vecino, es amigo, es... Bendito sea Dios también que existe esta pertenencia, pero es una pertenencia selectiva, que va a unas cosas, no va a todo, no participa en la vida. Hay otros que tienen una pertenencia de nombre, pero que no se les ve nunca, ni se les ve ni se les oye. No están nunca. Es una pertenencia de nombre porque están bautizados. En los libros parroquiales están apuntados, pero nada más. ¿Veis? Creo que es importante que nos demos cuenta de cómo necesitamos todos reflexionar sobre esta realidad y ver si podemos estar más dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad. Hoy es un día para reflexionar sobre esto. Y eso es un día para reflexionar que somos iglesia no porque nosotros seamos mejores o peores. Hemos empezado cantando, Dios nos convoca, es Él quien nos llama y es Él quien nos acerca y es Él que por la comunión de un mismo pan hace que seamos un mismo cuerpo. Es Él que ha dado su vida por nosotros en la cruz, el que nos alimenta con el mismo pan para que seamos un solo cuerpo. Y por eso esta fiesta de hoy es nuestra fiesta. Es la fiesta del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La Eucaristía, sí. Pero el cuerpo de Cristo también es el conjunto de todos los cristianos que estamos unidos en un solo cuerpo, al que llamamos y al que ha llamado siempre la Iglesia el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo porque por la comunión en la Eucaristía Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. ¿Habría que terminar aquí? No, hoy hay que decir una cosa muy importante. En este cuerpo de Cristo, ¿dónde están los pobres? En este cuerpo de Cristo que crece, que puede crecer en número, que puede crecer en intensidad de vida, ¿dónde están los pobres? Está fuera, en la puerta, como está José ahí pidiendo que le demos unas monedas, o como está Javier, cuando se turnan y se pone uno, se pone el otro. Estos son los pobres que... Esta es nuestra atención a los pobres. ¿Dónde están los pobres en la Iglesia? ¿Pertenecemos a una Iglesia que considera a los pobres como algo propio? ¿Nos pertenecen los pobres? Es importante esto. Construimos comunidad cuando hacemos que los pobres estén en la Iglesia. Mirad, he traído aquí un texto del Papa Francisco. Sabéis que dice siempre, lo da puntada sin hilo. Él, como fruto del año de la misericordia, anunció que creaba una jornada especial mundial. Le llamó la Jornada Mundial de los Pobres.
Jornada Mundial de los Pobres. La celebraremos este año el 17 de noviembre. Se celebrará el domingo anterior a la fiesta de Cristo Rey. Este año toca el 17 de noviembre. Sobre esta fiesta, dice el objetivo de esta fiesta, que es que hagamos una cultura del encuentro y una cultura de la integración de los pobres en la Iglesia y una cultura del compartir. Dice, no pensemos en los pobres solo como los destinatarios de una buena obra que se hace una vez a la semana, y menos aún de gestos de buena voluntad que tranquilizan nuestra conciencia. El encuentro con los pobres y el entendernos a nosotros mismos desde el compartir hace que toquemos con la mano la carne de Cristo. Es muy serio esto que dice el Papa. Cuando estamos en la cultura del encuentro y compartimos, tocamos con la mano la carne de Cristo. Si realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que toquemos su cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres. El cuerpo de Cristo, partido en la Sagrada Liturgia, en la Eucaristía, se deja encontrar por la caridad compartida en los rostros y en las personas de los hermanos y de las hermanas más débiles. Son siempre actuales, dice el Papa, las palabras del santo obispo Juan Crisóstomo. Si queréis honrar el cuerpo de Cristo, hoy estamos aquí para eso, para honrar el cuerpo de Cristo. Si queréis honrar el cuerpo de Cristo, no lo despreciéis cuando está desnudo. No honréis al Cristo eucarístico con ornamentos de seda, mientras que fuera del templo descuidáis a ese otro Cristo que sufre por frío y desnudez. Es importante que nos demos cuenta de que la comunidad de Iglesia no crece solo cuando nosotros, los que estamos acostumbrados a estar en ella, nos queremos más, nos ayudamos más, estamos más cerca unos de otros y formamos más intensamente este cuerpo de Cristo. La comunidad crece, la comunidad se construye cada día más en número y en profundidad y en intensidad cuando acoge a los pobres en ella. Cuando vive esta cultura del encuentro a la que nos invita el Papa y nos hace entender la propia vida desde el compartir. Los pobres no son un añadido a quienes ayudar, son hermanos a los que introducir en esta familia. Que sepamos hacer comunidad, que sepamos hacer crecer la comunidad. A todos nos hará bien y formaremos una sociedad más justa y más humana, porque la haremos más según la voluntad de Dios, que nos convoca, nos llama a construir comunidad. Damos a Dios nuestra plegaria por las necesidades de la Iglesia y de todos nosotros. Por la Iglesia llamada a dar ante el mundo un buen testimonio del amor de Dios, oremos. Escucha, Señor. Por los niños y niñas que este año participan por primera vez de la Eucaristía, oremos. Escucha, Señor. Por todos aquellos que en nuestro país y en el mundo entero viven en la pobreza, oremos. Escucha, Señor. Por los trabajadores y los voluntarios de Cáritas y por todos los que se dedican su tiempo al servicio de los necesitados, oremos. Escucha. Por nosotros reunidos en esta iglesia para compartir la Eucaristía de Jesús, oremos. Escucha.
Santo eres el verdadero tu Padre, y con razón te valen todas las criaturas de ti, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, estos dones que hemos separado de ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo ha acabado la cena con el cáliz, dando gracias, bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Por Cristo con Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad
Los invitados a la cena del Señor.